Como siempre, muy complacidos de compartir con ustedes Lunes de Cinemateca. En la última edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, Rocío, en la noche de clausura en el Cine Magali, hubo una protagonista de la noche. Sí, así es. Hubo algunos protagonistas, pero varias personas, o por lo menos dos personas, subieron muchas veces al escenario. Exactamente. Recibió el nutrido aplauso del público, por supuesto, el reconocimiento del jurado internacional que calificó el documental que vamos a presentar hoy. Así es. Los Volátiles. Los Volátiles. Y para eso tenemos aquí a dos buenas amigas, Alexandra Latichef y Marcela Esquivel. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas Alexandra, gracias. Directora de Los Volátiles, y Marcela, productora. Tal vez, yo creo que es una pregunta obligada, pero díganme, ahora sí, es la primera vez que les preguntamos, ¿qué se siente? Bueno, Marcela no estuvo presente, pero ¿qué se siente haber recibido ese reconocimiento? Y particularmente el premio del público, que pues si bien es cierto el del festival, el del jurado, siempre es maravilloso y que dicha que se le reconoce al documental, pero el premio del público tiene un cariño especial, particular. Quisiera escuchar de cada una la primera impresión después de haber ganado en el festival. Claro, incluso como que antes lo estuvimos como que conversando, que si realmente nos hubiera como gustado ganar un, obviamente uno siempre digo súper bien ganar premios, claro, cualquier, o sea, reconocimiento es bien merecido, pero como que el premio al público sería algo bastante, y además bastante simbólico en este caso, ¿verdad? Sí, claro. Porque además de alguna forma nos iba a ayudar a digamos como a solidificar, digamos, como la relación que teníamos con hasta las mismas instituciones que colaboraron, claro, con el documental, claro, como que de alguna forma le dieran muchísimo más reconocimiento a estos chicos. Valida el proyecto de alguna manera. De alguna forma, sí. Entonces como que les hace, como que subraya de alguna forma el proyecto y les da un... Y para nosotros era súper importante, la verdad. Entonces, Marcel. Y un galardón más para Marcela Esquivel, es, que tiene ya una amplia, sí, ya tiene camino en la producción. Pues a mí me parece que el premio al público es muy bonito porque realmente como el momento en el que se da cuenta que hay una conexión entre lo que se hizo con la gente que la fue a ver. Yo no sabía muy bien cómo iba a funcionar, porque como nos tocó en la sala Garbo, uh-huh, y era de una sola función, y en la sala Garbo cabe menos gente que en las otras salas, yo dije, bueno, no sé cómo será que harán, claro, la contabilidad de las personas. Sí, sí. Pero además lo bonito fue que ese día, o sea, las entradas para Los Volátiles incluso se agotaron como desde el día anterior y la gente tenía, así muchas es, ganas de verlo. Y cuando se presentó el documental, cuando terminamos en el momento del conversatorio, fue muy bonito la conexión que se creó con los chicos del documental, no solo en la pantalla, sino cuando ya estaban ahí y con la gente que estaba y las preguntas que les hacían. Ellos estaban, realmente fue como un momento demasiado importante para ellos. Y que hayan tenido el premio público me parece que fue como lo más merecido, o sea, para el documental y nosotros, claro, pero verdad como que yo creo que después de todo el trayecto que han hecho ellos en el programa, es muy, muy importante. ¿Cómo, sí, nació la idea del documental, Alexandra? Bueno, el hallazgo del tema. Y la fue como bastante particular. Realmente como que no nació como un documental, no nació como con la idea de hacer una película, llevó como un proceso muy poco convencional. Realmente como que yo empecé a visitar a los chicos por una invitación como que me hizo un día Andrés y Dinartes, yo de paso Dinartes, como, ajá, sí, Andrés Dinartes y Adrián Solís. Adrián Solís, sí. Y los productores del documental, del programa, programa de radio. Entonces, tal vez qué pena, tal vez podríamos, sí, devolvernos a contar quién es Podemos Volar, claro, digamos, cómo nació, exacto, el proyecto. Sí. Bueno, el proyecto de Podemos Volar, cuando nosotros incluso ingresamos, ya llevaba, uh-huh, 6 meses. Era bastante reciente, en el 2011, fue como a finales del 2010 que ellos empezaron como a moverse. Es un programa de radio realizado en el hospital psiquiátrico, casi, uh-huh, siempre la mayoría del tiempo, con usuarios del hospital diurno del Hospital Nacional Psiquiátrico. Es una iniciativa que, bueno, ya se ha realizado en otros países, como en, la más famosa es como la Colifata, de Argentina, en Argentina, sí, ajá, pero hay en Uruguay, en Rusia, en España, y además es súper vacilón porque te das cuenta que hay toda una red
de radios, ¿verdad? De programas de radios, claro, en hospitales psiquiátricos, y ahora están, sí, de verdad conectados. Como que, ajá, hay como toda, sí, una están red. Encadenados. Sí. Ajá. Sí. Supe que ellos inclusive tuvieron una gira hace poco, me parece que fue a Uruguay. A Rusia. Fueron a Rusia, o sea, a Uruguay, estos chicos Argentina, internacionales, además. Sí, 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 o sea, sí, ya sí. Además ahora tienen ellos como son nuestros representantes, porque efectivamente es un proyecto único en Costa Rica, digamos, en la creación. Claro. Entonces, ¿cómo los conociste? Ahora sí ya nos dijiste, ¿cómo los conociste? Pues realmente yo le había escrito a Andrés por otro tema, como porque dije, ay, bueno, él de repente sabe, porque estaba interesado en hacer otro proyecto también relacionado, uh-huh, con salud mental y no sé qué. Pero bueno, me dijo, no sé nada de eso, pero tengo un programa de radio, te invito, uh-huh, ¿por qué no pasas a darte una vuelta? Y un día justamente como que los escuché, como que iba manejando y de repente yo dije, ¿qué es eso, verdad? Los escuché y quedé como maravillada. Entonces, convencí a Federico Montero, a Nicolás Wong, como amigos, que sí, me acompañaran, ajá, y sí, fuéramos a visitarlos. Y realmente cuando estuve ahí, o sea, de verdad como mi impulso inicial fue como necesito como registrar esto, o sea, necesito como almacenar esto en algún, porque no podía, o sea, eran, me enamoré. O sea, estos chicos eran como personajes, claro, impresionantes. ¿Y cómo se incorporó Marcela Esquivel? Bueno, no recuerdo exactamente hace cuánto, pero en un momento vi un corte del documental por un DocuLab en Guadalajara, en el que participó Alexandra, y me pareció muy interesante. Yo en verdad no conocía mucho como... O sea, no nos conocíamos, me gustó lo que vi, nos vimos para tomar un café, empezamos a conversar y como que hubo una buena química, y ella en ese momento tenía el proyecto, no había empezado a editar, no sabía, o sea, quería como terminarlo, pero y también fue un proceso muy largo, y a veces hacer solo un proceso largo es como que uno necesita un espacio, ¿verdad? Claro. Para reposar, y entonces ahí como que empezamos a conversar y surgió la idea de que intentáramos conseguir los fondos para terminarlo y hacer la postproducción juntas. Muy entonces bien. Yo me involucro en la postproducción. En esta edición del lunes de Cinemateca vamos a presentar fragmentos del documental Los Volátiles, que es un largometraje documental, y en una ocasión posterior ya lo anunciaremos, sí, lo presentamos, claro, completo. Vamos a ver el primer fragmento de Los Volátiles. Entonces, Coco, ajá, va a salir, vea, va a salir de acá y va a entrar, así, y va a presentarse. Ay. Ok, y va a decir, hola, me llamo Coco, y lo que quiera, ¿ok? Bueno. ¿Está bien? Espérese. Ahora entre, venga. Hola, soy Jorge. Ay. Bueno, yo me llamo Jorge, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta rancheras. ¿Qué más quieren saber de mí? Me gusta cantar, me gusta bailar. Está bien. Salga, entra y haga alguna pose de rapero. ¿Y? A partir de ahora, podés escuchar Podemos volar desde el Hospital Nacional Psiquiátrico. Desde el Hospital Nacional Psiquiátrico. En la frecuencia 101.9 de la radio U de la Universidad de Costa Rica. Muy, pero muy buenos días, querido radio escucha de la 101. Ay, repitamos. Muy, pero muy buenos días, amigos Radio Escucha de la 101.9 FM Estéreo Radio U. Hoy los saludamos en una nueva emisión más de su programa Podemos Volar. Muy, pero muy buenos días. Cynia, yo me gusta su pelo. Gracias. El dreadlocks. Yo me quiero dejar el pelo así para hacerme rasta. Ok, sí se puede.
antes de que yo naciera había mucho racismo, pero ahora ya no. Ya no hay tanto como antes. ¿Cuándo va a invitar a Nimón? No sé, ¿quiere ir para los carnavales? Sí, sí, sí me voy. Si sí, Dios sí lo voy. Permite, voy a Limón para los sí, carnavales. Ya. Sí. Y ahí en Haití también. ¿Se puede hablar de este libro? Ok. Vale, para los oyentes. Piensa que puedes y podrás. Piensa que estás vencido. Piensas que estás vencido, lo estás. Si piensa que no te atreves, no lo haces. Si piensa que te gustaría ganar, pero no puedes, es casi seguro que no lo harás. Si piensas que pierdes, ya has perdido. La batalla de la vida no siempre va al hombre más fuerte o al más ligero. Tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder. Gracias, Dindo. ¿Cómo se llama el libro? Carlos Espinosa Marín, por el rescate de nuestros valores. ¿Qué opina de eso, Glendo? Habla sobre las personas que no tienen no le ven ningún sentido o valor a la vida. Y ¿usted ha llegado a tener esa idea? Sí, la he tenido. ¿Y qué piensa ahora después de haber leído el libro? Que ¿tiene sentido la vida? ¿Hay oportunidad? ¿Qué cree usted? Es que básicamente yo me siento que yo soy diferente. Ajá. Entonces, yo veo diferente a cada persona. La otra persona no piensa igual que yo, pero yo todas las veo iguales. Entonces, eso se me manifiesta en mi corazón y en mi mente. Ok, bueno, gracias. Bueno, nos despedimos ahora, esperando escucharlos en que nos escuchen el lunes a las 8 de la mañana y repetición a las 10 en la 101.9 FM. ¡Bravo, Godzilla! Y me gusta andar con la gente que tiene ¡pla, pla! What's it in its good? I never did more. I la fanda mangui. Y lo Nancy's gonna away. While la quince remain. Just under why the night in Bombay, sin da alarm, canibu, pulsana. Se suena los disparos, hay un baile caminando al azul. Nasi, pus, desi, anuaxi, anaye, ye, dis, nadie me puede picar a mí, it's full, full. ¿Me llamaste antes, Marina? Sí, te llamó. ¿Y qué? Nada. ¿Qué va a decir? No pregunto por él. Siempre preguntan por usted, chiquito. ¿Dónde hay esto? Bueno, tengo que guardar aquí la plata. Me la puedo pedir. Continuamos el lunes de Cinemateca. Acaba de ver un primer fragmento del documental Los Volátiles. Aquí tenemos a Alessandra y a Marcela, que estamos hablando sobre esta producción ganadora del Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra 2014. Y bueno, queríamos hablar un poquito más sobre la producción y demás, pero yo primero necesito necesariamente hablar sobre Jorge, sobre Jorgito.
todos ellos, todo el equipo de Podemos Volar, es llamativo desde diferentes puntos de vista, sus historias, su personalidad en el micrófono, porque uno claramente cuando es Nelson, cuando es uno, cuando es el otro. Pero Jorgito tiene, yo te comentaba en algún momento, tiene este ángel que uno lo ve y necesariamente tiene como que acercarse y hablar con él. ¿Cómo decidiste que te ibas a enfocar en él, en su historia? Pues esa fue una decisión realmente como más posterior, en una etapa como bastante avanzada. En un momento como además tenía este proceso poco convencional y yo nada más llegaba y como que lo seguía y grababa y me iba. O sea, realmente hay muchísimo material y muchísimas como hilos posibles, hilos narrativos. Pero bueno, creo que la primera clave fue que en este taller que fuimos en Guadalajara, que se llamaba como el DocuLab, yo mostré como un corte que según yo era un coral, o sea, era como una cosa ahí con todos los personajes, ¿verdad? Y en un momento como que pasaba que la gente me decía, es que este chico cerró el show. Ajá. O sea, entonces todo el mundo, por más de que los otros también son como súper interesantes, estás esperando a que regreses a ese personaje. Sí. Entonces, además de que, claro, me puse como a analizar qué era lo que hacía este personaje como tan interesante y era que justamente era el más activo. Uh-huh. O sea, muchos chicos, digamos, son también súper interesantes, pero son quizás como más pasivos. Uh-huh. O hay una cuestión, y Coquito es como muy de acciones, de actuar, de hacer cosas, o sea, incluso como dentro de su vida, él quiere algo y va y lo busca, ¿sabes? O sea, él llega, se casa, se enamora, va, sigue, no sé qué. Dice, voy a buscar trabajo, va y de repente lo ves trabajando, vendiendo tarjetas estas, chips de teléfono. Ajá. O de repente lo ves como cortando pelo. Sí. De repente lo ves como, o sea, realmente es como un personaje muy activo que está constantemente como... Y eso inevitablemente para una historia es súper interesante porque te mueve la historia hacia un lugar muy claro. Y entonces es como, por eso como que dije, y sí, y va además más acorde a tu premisa dentro de la película, ¿verdad? Y en el momento en que Marcela se involucra en el proyecto, le ve esas posibilidades, esa ilusión que se le notó siempre a Alexandra por el proyecto. Por años. Claro. Creo que... O sea, como me parece que ese enamoramiento que ella tuvo con ellos desde el primer momento lo logró llegar hasta ahora, y la conexión que ella tiene con este documental y con el proceso y con los chicos, me parece que es una energía muy creativa y muy constructiva, y eso justo hace eso, y yo creo que los tiempos que hubo en espera pues también hacen que el documental se haya podido ir transformando en ese proceso como experimental y creativo. Sí, como de maduración. De maduración, yo creo que sí, también. Sí. Y como un proceso muy intuitivo, sobre todo. A mí me parece que eso es algo que se rescata mucho de este documental y de ese proceso que no es una cuestión racional por ninguno de los lados, ni por el lado del personaje, ni por el lado, digamos, de la dirección o de la cámara o de ninguno de los procesos. Me parece que más bien es un proceso muy orgánico, muy intuitivo. Y por eso es que tal vez el público conectó con eso, ¿verdad? Porque es muy humano en ese sentido. Sí, pero digamos, en el momento, en esa dualidad que hay entre el creador que sueña, el director que sueña, la directora que sueña, y el productor o la productora que aterriza. Que le pone los pies en la tierra. Exactamente. No, eso no se puede hacer. ¿Cómo exacto, ¿cómo pues... viste? Bueno, primero trabajar con Alexandra. Y una nueva experiencia, y luego eso, decir, bueno, esto tiene estas y estas etapas. Pues a nivel de producción sí tenemos bastantes retos, porque como el documental justamente fue un proceso así experimental, hay bastantes procesos durante estos 3 años de rodaje que no se pensó que iba a ser un documental como el que es ahora, entonces no se cuidaron procesos de derechos, de imágenes, de música, de legales, y que... Pues cuando ya llegamos a ver todo lo que había, pues sí, nos dimos cuenta que hay mucho trabajo que todavía tenemos que continuar en esa parte. Pero, en realidad yo no lo vi tanto como un problema, sino cosas por resolver, ¿no? Sí, claro. Cosas por resolver. Uh-huh. Creo que también fue muy interesante la manera en que logramos trabajar el corte final, o el proceso de edición, porque
esto que hablaban de encontrar el personaje, salir de lo que fue grupo coral a buscar cuál era como la esencia del documental o cuál era la historia. Creo que logramos trabajar muy bien esa parte juntas y como hablar y tal vez ella también estaba tan metida en todo el material que había, que está bueno tener una figura de producción que también se involucre en esa parte creativa y que de pronto haga ver ciertos valores que tiene el material que ella había construido. Claro. ¿Verdad? Que a veces es difícil alejarse y reconocerlo. Sí, de repente un ojo más objetivo. O sea, eso es, y tomar distancia, digamos. Sí, pues en este caso, Marcela venía a ser, digamos, la nueva a un equipo que ya se conocían, ustedes ya habían ganado confianza con ellos, ya conocían a Nicolás, ya habían hablado con vos tantísimas veces desde años, entonces no, también meterse ahí. En un proceso inicial, Nico me ayudó bastante con la edición también, o sea, como que armamos varios cortes y todo, pero pasaba lo mismo, o sea, Nico también estaba tan involucrado. Claro. Que nos costaba mucho cortar, nos costaba mucho, o todo nos parecía guay, qué bueno, ¿verdad? Y de repente fue como crucial la figura de Marce, y bueno, y Melissa Rivera, que fue finalmente como la editora, claro, la que montó como el último corte, y además como que fue interesante que para nosotros fue un experimento de trabajar juntas, o sea, nunca habíamos trabajado juntas, e incluso lo tomamos así, como que dijimos, bueno, o sea, tomemos este proyecto para sentir, para ver cómo nos sentimos, porque a veces la relación como productor-director no se da uno el chance también, o sea, así como con el docu de experimentar, filmar, de acercarse de una manera más intuitiva, también como hace uno como para también ensayar, hacer una peli, producir una peli. Entonces digo, también usemos este proyecto para ver cómo nos sentimos y buscar una manera en que nosotros nos sintamos cómodas produciendo pelis así. Sí, es interesante, tiene que ver, digamos, una afinidad personal, pero también cierta distancia, porque si no, es una relación interesante, productora, realizadora. Sí, yo creo que, bueno, pues para mí personalmente, yo no sé si es tan distinta la producción de la vida misma, porque... Pues, por lo menos en los proyectos en los que yo me involucro, los que creo que me voy a involucrar, o la manera en la que yo veo hacer cine, pues cruza mucho mi vida personal y mi cotidiano, y involucra con muchos procesos y muchas decisiones de vida, porque son procesos muy largos. Entonces, no es como que uno marca una tarjeta de un momento a otro y sale y entra. Entonces, para mí sí es importante como que las personas con las que yo trabaje, más allá de un talento, de una creatividad y de una mirada hacia los temas o hacia la manera de hacer cine que tengamos que tener en común, creo que para mí es muy importante que haya un aspecto humano en común y que uno pueda saber que puede tener discusiones con esa persona, que puede tener horas de trabajo con esa persona y que al final la calidad que hay humana detrás de esa persona vale la pena lucharla y vale la pena construirla y defenderla. Y yo creo que eso es algo que es importante experimentar y construir. Alexandra Latichev y Marcela Esquivel están con nosotros en Lunes de Cinemateca. Los Volátiles, el documental que ganó bastantes premios en el Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Vamos a ver un nuevo fragmento de Los Volátiles y regresamos a Lunes de Cinemateca. ¿Qué más? ¿Has escuchado los raps de Jorgito? Ese video que hizo no me gusta. ¿Cuál? Uno así bailando así. Ya, ese es Roca, ¿cómo es? Ahí es danza, el rap, el danza. Es. No, que no lo borras. Allá en un piso, es como callejero, ya. Oiga, el portal, dale, para adelante, todo,
Sí, estamos en la casa. En la casa. Con un perrito que... Un perrito que no me podía ver porque se orinaba. Aquí es algo más negro. No sé por qué. Muy bien, la otra. Y que Marisol muestre algunas también. Ahora que Marisol muestre la siguiente. Tome, diga usted esta. ¿Cuál es? Ah, cuando andamos en la playa. El limón. El limón. ¿Esta la digo yo? Sí. ¿Dónde estábamos aquí? En una casa que... de una amiga. Ah, sí. Aquí les tomaron una foto de una amiga de mi mamá. Hace 4 años se fue. No, 5. Cinco. ¿Qué le da risilla? La cámara de así. Ya vengo, me voy a cambiar porque... Entonces, este es mi famoso cuarto. Bien. Y aquí es el baño. Aquí tenemos el baño, tenemos la ducha. Y aquí viven los dos, entonces. Sí. ¿Y dónde se conocieron? ¿Aquí en la otra? Yo la conocí aquí porque a mí me caían por mi abuela y así. Entonces aquí a mí me la presentó Michael. Sí, Michael y María. Ahí estoy más joven. Sí, ¿cuánto tiempo llevan juntos? 4 años. Y yo venía ahí, por esa ventana. Ahí nos conocíamos, ahí hablamos todos los días. Y así primero le caía, ¿qué era? Pivalles. Flores. Flores, rosas, hasta canciones. ¿Le rapeaba? Sí. No pude resistir, le dije que si les quería ser novios. Y ella me dijo que sí, los íbamos apretos por ahí, entonces... ¿Usted pidió la entrada? Sí, yo pedí la entrada, que jalemos y que eso. Entonces, la encargada dijo que sí, que ya mi mamá la conoce, mi abuela, toda mi familia la conoce. ¿Tus hermanos? ¿Hermana y hermano? ¿El novio de la mamá? El novio, mi parracho. Ah, mira, sí.
Ah, sí, tu mamá, y estas voces. Ay, es que no lo reconocía. Quiero decirle a la mamá mía a ellos. Ah, sí. Romero, espérese que están grabando. Vele, chef. No importa, para ver. Séñesela. Espérese, Cinemateca, estamos viendo fragmentos del documental Los Volátiles de Alessandra Latichef y Marcela Esquivel, que están aquí con nosotros. Bueno, leí en algún lado una sinopsis del documental y básicamente la frase que saqué de ahí es como aprender a vivir dentro de la normalidad, digamos, de la sociedad en general. Y es básicamente como la misión que tiene Jorgito de insertarse en la normalidad, insisto, de los que trabajamos día a día, de quien se topa en la calle. Jorgito a lo largo del documental efectivamente va construyéndose una vida y vamos viendo cómo se construye una vida. Presenta a la novia y después vamos a ver, en algún momento, tal vez lo verán en las imágenes, cuando se casa y tienen una vida de matrimonio. Pero quisiera ir como más atrás. ¿Cómo te planteas el hecho de trabajar con ellos, que no es trabajar como cualquier persona? Conocemos del proyecto de Adrián y de Andrés que, bueno, ellos son psicólogos, además de profesión, y Adrián además es comunicador, o sea, que ellos ya tenían como todo un bagaje para poder tener un acercamiento más profesional hacia ellos. Pero ustedes, a pesar de que tienen tanta confianza, pues no son profesionales en el área de psicología para tratar con una persona que tiene una condición especial. ¿Cómo se lo plantean para que siempre sea respetuoso, pero no dejes de contar la historia, porque Jorgito es alguien a quien podríamos seguir todos los días y siempre tendría algo que contar? Es que es como muy curioso, ¿sabes? Porque a partir, digamos, ya de la proyección del docu y de los comentarios y las preguntas de las personas, y entonces empieza otra vez a surgir el tema de la discapacidad mental. Ajá. Y, o sea, si te soy así como completamente honesta, se me había olvidado, o sea, pero qué bien. De verdad, te lo juro que de repente me dicen, no, ¿y cómo, verdad, y cómo tratar el tema de la discapacidad mental? Y yo dije, es que se me olvidó, o sea, te lo juro que ya en la última etapa, sobre todo cuando yo estoy tan involucrada en el proceso, yo lo que estoy viendo es un ser humano que quiere algo y cómo lo consigue y cómo lo busca, y lo que me maravilla este personaje es que hace lo que le da la gana, o sea, es que es impresionante, o sea, él realmente, y después, y pensar que, o sea, es que justamente él no se creyó el rollo tanto de la discapacidad, ¿sabes? Que a veces es como una sentencia social, así, ¿verdad? Es, así es. Entonces, yo creo que lo que a mí más me funcionó es que se me olvidó. O sea, de verdad. Hay una parte en el documental donde ellos dicen, ¿qué es ser loco? Entonces, cada uno dice cuál es su concepto y cómo ven ellos el mundo de qué es la locura. Claro. Entonces, creo que ahí queda clarísimo que ellos tienen una idea completamente distinta de la que nosotros, los disque no locos, tenemos de la locura. O sea, y que no incluso, es... digamos, hay un personaje que lo dice, no por eso no significa que no sienta, que no llore, que no ríe, que no, o sea, que es, o sea, es como que siento igual que los demás, nada más que lo hago quizás de una forma distinta, sí, pero somos los mismos. Entonces yo creo que lo que más me ayudó es como que quizás se me olvidó, o sea, se me olvidó lo, y en un momento simplemente me enfoqué en trabajar una película de un personaje que quería algo y que quería de alguna forma conseguir las cosas que quería a pesar de que de alguna forma la sociedad lo discriminara o su familia en ocasiones lo discriminara o sea, su entorno, que es algo que de alguna forma nos puede pasar cualquiera a nosotros sin que incluso tengamos una discapacidad mental. Que todos tenemos limitaciones. Así es. Sí, sí. Todos somos discapacitados en alguna manera. Así es. Todos tenemos una limitación. Me concentro un poco en la realización. Coincido con ustedes en que si yo hiciera una producción y recibo el premio del público, pues sería la máxima satisfacción en el sentido de que se trabaja para el espectador. Pero tanto en el ámbito de la producción como de la creación y realización, ¿cómo se desarrolla el trabajo de dos profesionales como ustedes? ¿Se trabaja pensando que
con mira a los premios o no se piensa en que se puede trabajar así para ganar este premio y este otro específicamente, desde la, el punto de vista de, la, de las dos? Pues yo creo que es que nunca, más bien, es que como es un proyecto tan de alguna forma poco convencional, experimental, hasta en su puesta, es muy libre, o sea, no sí, es sí. un documental como con cierta... Sí, ¿sabes? De repente... No sigue el manual. Exacto, no sirve tanto como el, más bien la fórmula del éxito. Sí, exacto. Entonces, más bien, o sea, hasta nosotros dijimos cuando lo aceptaron en el festival, ¡ay, qué bueno, ya tenemos un espacio! ¡Lo aceptaron, qué bueno! Tenemos un espacio para presentarlo sí. y así. Realmente no nos esperábamos para nada un todo premio, el porque tampoco... Sí, o sea, súper bien y súper bien aceptado y todo, pero... Realmente ni siquiera sabíamos cómo iba a reaccionar el público. Claro. Sí, entonces... Y es que es interesante porque es un jurado internacional. Así es. Que desconoce la realidad tanto del país como la realidad cinematográfica. Claro. Y bueno. Sí. No, y hay que tomar en cuenta que este año, no voy a desmerecer para nada la ficción, pero la competencia documental estaba muy, muy, muy fuerte. O sea, este sí. año habían unas propuestas muy diferentes una de otras, documentales, sobre todo en el largometraje, habían documentales muy disímiles uno del otro y que tenían una calidad sí. de producción maravillosa, que escuché muy sí. buenos comentarios, o sea que creo que ha de haber sido una decisión muy difícil sí. en cuanto a escoger cuál de es hecho, el mejor no de sé, todos. Creo que no hemos mencionado que Los Volátiles compartió el premio del público con El Codo del Diablo. Ajá. Así es. Sí. Que es importante apuntarlo. O sea que fue difícil inclusive para el público. Hay que decirlo, ha habido muchas conversaciones después del Festival Internacional de Cine que apuntan mucho hacia la decisión del público de no dar ciertos premios. Y uno de esos, bueno, la dirección del documental, que se declaró desierta. Sin embargo, como les digo, como acababa de decir, había amplia gama de posibilidades y buenísimos documentales. He escuchado comentarios inclusive de que desmerece un poco el documental costarricense porque no se le ve como que se necesite un director, aunque esto parezca falto de sentido desde todo punto de vista, que se reconoce más al director de la ficción que al director del documental, como si el documental se hiciera solo. Digamos, así, ese ha sido un reclamo que he escuchado mucho en el sector, que además suscribo completamente. O sea, digo, ¿qué opinan ustedes del hecho de que en Costa Rica se hace tanto documental y cuesta tanto hacer una película y aún así en el festival, durante el jurado no decide dar estos premios técnicos en su mayoría, pero sobre todo en cuanto a dirección? Me encantaría que hablara sobre el tema. Bueno, yo sí, digamos, estoy de acuerdo con dejar ciertas categorías desiertas porque sí me parece un poco absurdo que el documental... La especificidad. O sea, que, digamos, que hayan, sí, tantos, que hayan sí. como, digamos, sí, sí. miles de premios para como tres películas, ¿sabes? Ajá. Entonces, de repente, sí me... O sea, como realmente nosotros, no nos desvelábamos ahí por los premios, uh-huh. realmente como que eso tampoco nos desvelaba mucho. Sí siento como que habían propuestas interesantes. No hubiera dejado quizás desierta la categoría de, por lo menos, de dirección de documental. Sí, porque es una contradicción, de alguna manera. Es una contradicción. Sí, digamos, sí. porque no entendí sí, eso y sí dar Ajá. premio de mejor documental. Exacto. Es como que... No, sí, pero es bueno, mejor documental, claro. Qué sé yo, uno nunca sabe cómo funciona a sí. nivel interno los jurados y demás. Entonces, pero no sé, a mí realmente como que eso no me desvela. Sí sentí que estaba acertado la cuestión de que dejaran ciertas categorías desiertas porque, o sea, son demasiados premios, hasta cuando vas a la celebración es como, ay, ¿verdad? O sea, se hace larguísimo, o sea, es como realmente una cosa muy de pueblo, de verdad, una cosa como, ay, no, todo el mundo va a recibir algo por su parte, y no, realmente como, digamos, si vas incluso a otros festivales de cine latinoamericano con un poquito más de trayectoria, te das cuenta que no hay tantos premios, claro. O sea, no hay tantos premios. Entonces, muy bien, estamos con Marcela Esquivel y Alexandra Latichev, están con nosotros. Vamos a ver un nuevo fragmento de Los Volátiles y regresamos con ustedes. ¿Qué es el argumental? Y salir del sufrimiento mental implica una dosis de tratamiento terapéutico. Estamos en la página 3. Sí, estamos en la 3.
Eso, ojito, pero Dima, hable más. Es que un callado. Ahí está todo lo que tengo que explicar ahorita. Buenos días, bienvenidos a la 101.9 FM Radio U de nuestro programa Podemos Volar. Hoy estaremos hablando sobre qué es estar loco y qué es la locura. Si yo fuera locutor aquí, profesional, esa palabra ya no existe. Cambiaría ese nombre loco por, tal como ustedes lo escucharon, enfermo mental nada más. ¿No es casi lo mismo? Loco para mí me hace sentir como una persona especial. ¿Por qué? Porque se sale de las medidas, de los estándares de medida que tiene la sociedad para hacer sentir a los seres humanos parte de la sociedad. El loco es parte de la sociedad costarricense, se ha aceptado, pero no por eso significa que no sienta, que no respiro, que no pienso, que no amo, que no deseo. Significa que lo hago de una forma distinta, con más intensidad o con menos intensidad o con más frenetismo. Es algo porque me siento orgulloso, porque realmente he destacado en algo y tal vez no se sentiría alguien orgulloso, pero yo me siento orgulloso porque destaque en algo. Ser loco no es estar en un lugar como este, como el psiquiátrico, jamás. Por lo que me ha enseñado la gente acá, en este hospital, en el tiempo que he estado acá, esta palabra loco significa otra cosa. De que esa palabra loco no me significa de que yo estoy enfermamente hablando. Y porque yo estoy aquí hablando cosas que seguro va a decir, este que está hablando está loco, Nelson está loco, porque está hablando cosas que no tienen sentido, como dicen. No soy una persona loca. Pensará mi familia lo contrario, pero mi papá pensará lo contrario, de que soy loco, de que estoy tomando pastillas, vengo aquí, hago una terapia, que me vengo otra vez a la casa y no hago nada más. Y que después, cuando venga el lunes, otra vez venir acá, hoy de programa otra vez, y hacen todas las cosas que hago todos los días. Nada más. ¿Qué importa que uno nació así y todo? Somos felices como una lombriz. Tengo que ir por los lapiceros. ¡Epa! Ahorita ya. Ya se abusó con ella. ¿Está picado? Estoy picado. Bueno, venimos, silencio, venimos. Ya bien. Muchas gracias, David. ¿Dónde es la salida? Aquí. Sí. Pues estamos escuchando, es música de Calle 13. ¿Cómo se llama, Jorgito? Vamos a portarnos mal. Calle 13. Nada más. Vamos a portarnos mal en lo que estábamos escuchando acá en Radio U. Y bueno, acá ahorita en cabina tenemos a todo el staff, todo el grupo de Podemos Volar. Así que para irnos despidiendo, ya nos vamos a seguir moviendo. Bueno, para que Jorgito siga bailando. Pero ya, de cabina. Ya, seriosamente. No. Esto que sigue es Moving de Macaco. Listo. Ok, ya salgan. Estuve lloviendo un poco, sí. Huele a tierra mojada. Sí, bueno, cuando yo voy saliendo del baño, me huele a tierra mojada. Adiós. Muy buenos días. Les habla Oscar Carazo desde la 101.9 de la Radio UCR en nuestro programa especial del Día de las Madres de Podemos Volar. Agradecemos a las invitadas en esta mañana que nos acompañan y les abrimos el espacio para que ustedes nos hagan todo tipo de preguntas y que sus hijos también. Gracias. La mamá de Pablo Fernández, que asiste a este hospital diurno desde hace más de 5 años.
y está participando en este programa que lo hace muy feliz, y en realidad si él está feliz, pues nosotros en la casa estamos también muy felices. Yo siento que realmente ustedes están volando, efectivamente están volando. Han logrado un nivel de autonomía tan significativo, y bueno, eso todavía, mi hijo tiene otras formas en cómo él también construye, hace, crea, porque es una persona muy inteligente. Pero a diferencia de ustedes, tiene una gran limitante, que es la dificultad para socializar, para compartir, para estar. Continuamos el lunes de Cinemateca Los Volátiles, es el documental que hemos estado viendo en fragmentos, dado que es un largometraje documental, pero es muy importante que usted tome en cuenta, si quiere conocer más de la historia de estos muchachos, pasa en las emisoras culturales de la Universidad de Costa Rica en Radio U, 101.9 FM, los lunes a las 4 de la tarde, y en la Radio AM, en la 870 AM, los miércoles a las 3 de la tarde, para que no se pierda de Podemos Volar, el programa de radio de estos muchachos maravillosos que hemos visto en imágenes durante, gracias a ustedes, por supuesto, gracias al documental, pero que también es maravilloso escucharlos por la radio y todo lo que dicen, la forma en la que tienen de ver la vida, ese positivismo, siempre utilizan una frase y hablan sobre la frase, bueno, son maravillosos, entonces no pierda la oportunidad de escucharlos. Hemos hablado un poco, pues, de ambas cosas. Hemos hablado tanto del personaje de Jorgito y demás, como de la producción, pero tal vez no hemos hablado del resto de gente que acompaña. Digamos, vemos la familia de Jorgito, por ejemplo, que tuviste la oportunidad de ir a conocer a los abuelitos, a la mamá, después conocer a Maritza, que es la novia de Jorgito, que se convierte al final en su esposa. ¿Cómo fue ese proceso de meterse a esa familia? Porque entonces ahora no estás solo con Jorgito, sino que además en la intimidad de la casa que te reciben, Y te cuentan la historia de él y de su mamá. Pues la verdad es que esos procesos a veces son duros, porque más en estos casos, cuando incluso te acercas a las familias y todo, muchos piensan que, porque lo que registran cuando vos decís una cámara o grabar, o, uh-huh, ¿verdad? Registran como una cuestión inevitablemente ya televisiva, no sé qué, de que yo voy a llegar y hacer una nota como la gente de Teletica que... Bueno, o sea, como de cualquier medio de comunicación. Sí, de un medio de comunicación. O sea, que nada más llega, ponen la cámara, los hacen decir cierto. Entonces, como que de repente se siente como una clase un poco de hurto o de. Invasión. Sí, como sí, de repente cierta invasión o cierto uso de la información, uh-huh, un poco como diferente al que estábamos buscando. Entonces. Sí fue como un poco complicado, o sea, al inicio como que la familia sí fue más como reservada y tenían como cierta, o sea, tenían como cierto miedillo, realmente, uh-huh, como que nos acercáramos, pero poco a poco fue como de írselos ganando. Sí, y creo que para eso fue muy importante, porque el día de la proyección fue como la abuela y fue la mamá y todo, y como que ya entendieron, digamos. ¿Para qué era? Sí. Ajá, ¿para qué era y para qué queríamos, uh-huh, usar como sus testimonios, sí, y todo, y además digo, relacionado con el tema de la salud mental y todo, y entonces están ellos como súper llenos de prejuicios de lo que uno quiere, y muchas veces, digo, lo primero que van, o sea, inevitablemente cuando le pones una cámara a alguien, la persona actúa, claro, ¿verdad? E inevitablemente muchas veces te sacan como una cara de lo que ellos creen que vos estás esperando que digan, o que, y a veces costó realmente, por lo menos para mí como realizadora, llegar a algo más allá de eso. Claro. Digamos que el desafío es que se olviden de la cámara. Claro, o que realmente ya, sí, como que realmente no estén tan conscientes de su discurso. De que están siendo, uh-huh, claro. Sí, claro. ¿Verdad? Sino sean un poquito más auténticos en torno como a lo que, tanto lo que dicen como lo que hacen, ¿verdad? Entonces, pues ahí fue un proceso. Marcela, durante la edición del programa, no sé si fue adrede de parte de Melissa Rivera o no, pero durante la edición del documental en sí, escuchamos a Alessandra siempre ahí como un personaje más
que es la que tiene la relación, que se escuchan sus preguntas, en algún momento se ve, que se está bajando del bus, se ve. O sea, llega un momento en el que ella también es una coprotagonista de alguna forma, porque las preguntas quedaron al aire. Eso se pensó, ¿cómo lo valoras vos? Porque a veces la presencia del director a veces ensucia, a veces no, a veces es un elemento a propósito. En este caso se nota mucho que ella ya tiene una relación con ellos y se nota cuando ellos le contestan a ella y cuando están hablando con otra persona. ¿Cómo lo valoras vos? Yo creo que, bueno, eso fue una decisión, uh-huh, una decisión consciente, digamos, sí, del montaje que se, bueno, que estuvimos trabajando con la editora, con Melissa, Alexandra, conmigo, y fue porque al final decidimos cuáles iban a ser como los ejes que iban como a construir la historia, y evidentemente pues todo el material que se tenía grabado era un material en el que Alexandra era muy parte de, muy, y era un personaje más, uh-huh, ¿no? Y también tenía que ver un poco como siendo fieles a la manera en la que había sido el proceso, ¿verdad? Claro. Y además es un personaje también, sí, divertido, Alexandra, en el documental. Sí, como pregunta. Entonces, sí, sí, nos pareció que iba con el tono, y también era como un poco esa ingenuidad, uh-huh, de una persona, claro, que se acerca a otros personajes y en algún momento es como, ¿cuál es el personaje? Ajá. O sea, ¿cuál es el personaje? ¿Cuál es el director? En un proceso donde se cruzaban tanto, creo que eso era algo que más bien le aportaba al documental y que Melissa creo que logró también aportar mucho y construir y ayudar a escoger los procesos que construían el personaje de Alexandra dentro de Los Volátiles. ¿Qué rumbo seguirá el documental después del estreno, de los premios y de esta aceptación del público? ¿Cómo hacemos para que más gente lo siga apreciando? La ruta crítica. Pues lo que estamos pensando es, si queremos que siga una trayectoria en festivales internacionales. Yo creo que es un documental que tiene un buen potencial para verse fuera. También queremos hacer un estreno nacional de un poco más de días acá, uh-huh, que sería para el 2015. Y también es un documental que pertenece a las instituciones que participaron. Claro, entonces, claro, las mismas instituciones, digamos, el programa Puede Volar, la escuela, psicología, el hospital y otras como que ya también nos han ido escribiendo para poder hacerlo partícipe de sus programas, que fue una de las intenciones del documental. Así que yo creo que a inicios del 2015 vamos a trabajar en trazar esas rutas y que el documental pueda verse la mayor cantidad de veces posible. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ellos, Alessandra? Pues más bien ellos, la idea es que en esta misma como distribución, o sea, que le hagamos sobre todo, uh-huh, a nivel nacional, a mí me gustaría muchísimo como involucrarlos, porque es que de verdad les pertenece. Nosotros incluso como, claro, que decidimos con los premios, digamos, ¿sabes? El cosito simbólico este, sí, la estatuilla, claro, se los obsequiamos, porque en el fondo sí, también es como, le pertenecen, ¿no? Claro. ¿Sabes? O sea, es un reconocimiento a ellos también, y yo quiero como que realmente ellos sientan ese reconocimiento, y quiero como darles ese espacio y buscar como espacios donde proyecciones bastante interactivas, donde tanto que ellos asistan como que vayan y respondan preguntas y también se enfrenten al público que tanto como nosotras, ¿sabes? Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Alexandra, Marcela. Felicitaciones realmente. Y bueno, qué dicha que este mensaje audiovisual de Los Volátiles nos convence una vez más que podemos volar. Así es. Un saludo a ellos, a esos hombres maravillosos que hacen Podemos Volar. Y a Maritza. Y a Maritza también, que muy linda. Maritza también. Los lunes a las 4 de la tarde en Radio 101.9 FM, para que los escuchen y vuelen también. Gracias, por supuesto, también a ustedes. Y no se pierdan nuestro próximo lunes de Cinemateca.